Luis de Llano se casó con una prima hermana mía. Ella tuvo una relación de muchos años con Luis, de muy chica. A través de una pequeña entrevista a Alejandra Ábalos, fue cuestionada acerca de los señalamientos que recientemente se hicieron. En el caso de Luis de Llano y Sasha Sokol, Alejandra intentó apoyar al que ahora es su primo político, pero ella terminó por confirmar que el exproductor de Televisa inició una relación con su prima cuando ella era menor de edad. Ha pasado un mes desde que Sasha Sokol dijo públicamente a través de redes sociales que Luis de Llano, mientras mantuvieron una relación sentimental, se había aprovechado de ella, ya que era una niña de 14 años de edad, mientras que Luis tenía 39. Al hablar de este caso, Alejandra Ábalos comenzó por recordar que ella en su momento ha trabajado muchísimo con Luis de Llano. Incluso reveló que el productor es parte de su familia, ya que se casó con una prima hermana suya. Alejandra dijo que ella fue muy favorecida en su trabajo gracias a Luis de Llano. Luis de Llano es mi familia y Sasha es una gran amiga con la que estuve en Big Brother. También agregó que conoció a Sasha desde que eran muy pequeñas. Afirmó que Sasha acompañaba a Luis a casi todas las cosas que él realizaba como productor. Ella, por su parte, hizo coros para Timbiriche y también le hizo coros al disco de Sasha. Alejandra platicó que desde que ella tenía 16 años fue que conoció a Luis de Llano. Pues yo vi muy de cerca muchas cosas, ¿no? Para mí muy difícil determinar qué estaba bien o qué estaba mal. Alejandra dio a entender que en ese momento todos los adultos que estaban a su alrededor aceptaron esas relaciones de Luis de Llano con menores de edad. Ella aceptó que esta era una realidad y que todos lo tomaban como algo muy normal. En este momento fue que Alejandra terminó por confesar que su prima también era menor de edad cuando conoció e inició una relación con Luis. Ella dijo que de alguna manera su prima hermana conoció a Luis cuando más o menos tenía 14 años de edad. Ella tuvo una relación de muchos años con Luis, de muy chica, y eso también. Acerca de la relación de Sasha, Alejandra mencionó que si sus padres en algún momento le dan un consentimiento de tener una relación sentimental con Luis, y ella como adolescente se empinó en que esa relación siguiera, no había nada más que hacer. Si Sasha pensó que esa relación era lo mejor para ella, y su familia también lo pensaba, pues no hay nada que juzgar, según Alejandra. Hablando de aquellos ayeres, Alejandra Ábalos también agregó: yo creo que así es la historia y la realidad de todos, ¿verdad? Al hablar de cómo han cambiado todas estas situaciones en nuestro país, Alejandra recordó casos como el de otros famosos. Alejandra mencionó que en esas épocas existió el caso de Luis Miguel con Lucía Méndez. En esos años no era mal visto. Nadie decía que esta era una señora andando con un chavito, y mucho menos le decían que la iban a meter a las instalaciones de las autoridades por aprovecharse de un menor de edad. Ella también mencionó el ejemplo de Erika Buenfil andando con el señor Víctor Hugo O'Farrill. Erika también era menor de edad. Salma también empezaría una relación con Víctor Hugo O'Farrill y exactamente lo mismo. Ella era menor de edad. Alejandra empezó a cuestionarse en qué momento todo eso cambió la estructura del pensamiento de esas personas. De un momento a otro, cambió por completo y empezaron a decir: vaya, eso como que sí está mal visto. Aún así, en esa entrevista agregó que en ese momento todo el mundo sabía perfectamente quién andaba con quién. Hasta hace aproximadamente un mes, Luis de Llano era considerado como uno de los productores más exitosos en México. Él fue el responsable de que grandes bandas como Timbiriche, Cabá, Garibaldi y muchos más fueran un éxito rotundo en México. Pero ahora, tal cual como lo dijo Alejandra, las cosas han cambiado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.